Desde la Fundación Interamericana del Corazón hicimos un relevamiento de estrategias en los kioscos e internet en 6 provincias del país para evaluar las estrategias de promoción de la industria de marcas baratas y encontramos un abanico de 4 estrategias que promueven las marcas, las segundas marcas o marcas baratas de cigarrillos para contrarrestar la reducción del consumo que generó el aumento de impuestos y precios que se llevó a cabo en mayo. Lo que resulta de estas estrategias es que los fumadores se pasan a marcas más baratas y esto licúa, reduce el beneficio sanitario de la medida. El tabaco no es leche, no es educación, no es cualquier producto, es un producto mortal que mata a la mitad de los consumidores y la medida fiscal, subirle los aumentos para que sean más caros, es la medida más efectiva para reducir el tabaquismo. El 2 de mayo se puso en vigencia el aumento de impuestos. Inmediatamente hubo una caída de las ventas de cigarrillos muy importante, un poco mayor a la que se esperaba, pero eso es habitual en el primer o segundo mes. Lentamente empezó a subir y en los últimos reportes de las ventas de cigarrillos de agosto y de septiembre estamos alcanzando niveles parecidos a las ventas de antes del aumento. En este contexto, el efecto sanitario de la medida, que puede ser realmente espectacular en términos de salud pública, se diluye. Por eso es que precisamos una política que garantice que todos los cigarrillos sean caros y que cierre esta gran dispersión de precios para que las tabacaleras no tengan posibilidad de promocionar marcas baratas.